Es el asunto este en San Cristóbal de las Casas de un mural que se pintó pues hace un tiempo por un artista chilango radicado allá en San Cristóbal de las Casas, en un Hotel San José que está a una calle de la estación de autobuses de San Cristóbal de las Casas, en la Avenida Insurgentes, probablemente en la entrada de la ciudad, que hasta ahí constituye esto que se ha dado en llamar el Patrimonio Cultural de la Humanidad en San Cristóbal de las Casas. Entonces, pues llegaron a clausurar el 8 de enero, creo que fue el 8 de enero, llegaron a clausurar este mural. Pues estaba muy padre, estaba, porque ya se le echaron este mural, y primero le pusieron, exhortaron a los dueños del hotel a que lo quitaran, luego le pegaron unos sellos ahí encima. Ayer, bueno, de ayer para hoy amaneció grafiteado, tan bonito que estaba, y solo llegaron a quitarle los sellos, pues a rasparle ahí, total que quedó hecho un desmadre. El asunto es que este artista, ¿cómo se llama? Se llama Yover Santillana. Yover Santillana. Sí, participó dentro de un colectivo de varios artistas. Recibe la invitación de la persona encargada de la cultura en San Cristóbal, se llama Emilio Osuna, Gómez Osuna. Reciben esta invitación de llegar a pintar este mural, que es afuera de un hotel, es propiedad privada, pero está dentro del primer cuadro de la ciudad que considera el INAH, que es la parte que debe proteger. Entonces, ellos argumentan, bueno, si el encargado de la cultura en San Cristóbal es el que nos hace la invitación, pues desde un principio nos hubieran ahorrado todo esta polémica, pues porque no estaba permitido. Entonces, el INAH va, les hace el exhorto, comentan de que el hotel ya pagó la multa, pero pues ahora les llegan a grafitear, yo no sé, o sea, ese poco valor cultural o ese poco valor que le dan al trabajo de un artista, porque es un mural padrísimo, es un jaguar hermoso, que llamaba la atención. Primero lo grafitean y hoy llegan los del INAH, empiezan a raspar así horrible y pues ya. Bueno, el mural ya valió. Además, el artista, pues hasta mal se puso, tuvo un preinfarto cerebral, está delicado de salud, incluso en las redes sociales hay una recaudación de fondos para, procuración de fondos para su salud. Y vamos a ver a su prima, que hoy en un medio local, pues nos platica cómo está este artista y cómo se sienten en torno a esta decisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues de destruir este mural. Vamos a verlo. Varios artistas también están afectados porque a mí ya me han hablado, varios artistas ya les grafitearon con tal de borrarle. La verdad, nosotros estamos bastante enojados porque a través de todo esto que han pisoteado su trabajo, pues a él le vino un preinfarto cerebral que hizo por todas estas emociones, ¿no? Corajes, enojos, porque no respetaron su trabajo como artista. Los letreros para que ya los dueños puedan borrar en estos momentos. Está siendo levantada los sellos de suspensión de obra en esta obra de arte del artista Yover Alarcón Santillana, que después de esto, de haber retirado estos sellos, se procederá a borrar la obra de arte por indicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también aquí se encuentra personal del Departamento de Desarrollo Urbano de San Cristóbal de las Casas. Pues ahí está, Made, de hecho, en la página de Yover Alarcón Santillán en Facebook pueden encontrar ustedes este texto y esta recaudación de fondos que hay en torno a Yover, para la salud de Yover Alarcón Santillán. Y dice: por este medio también puedes apoyar a Yover, gracias a todos los que han aportado con lo que sea para que se mejore su salud. Con solo compartir ayudas a que muchas personas puedan hacer un donativo. Mi familia y yo estamos muy agradecidos, que tengan un excelente día. Esto lo escribe Miroslava Santillana, que es prima de Yover. Pues sí, tú estás de acuerdo de que fue una falta ahí también de comunicación y de coordinación entre el ayuntamiento y este artista. Yo sé que no estaba permitido, pero bueno, a mí la verdad es que el jaguar me gustaba mucho más.
que la imagen que dan en Santo Domingo, por ejemplo, que está todo lleno de lonas y de vendedores ambulantes con los artesanos, que también están tapando parte del patrimonio cultural e histórico de San Cristóbal.